Sisto Portales, buenos días, Sisto. Ah, buenos días desde Emil 220, desde Miami, Lucía. Hola, Nelson, William, Placeres, Lora, Javier Santana, el Monchi. El Monchi, ahora es el Monchi, son como las 12 del día en España, ¿verdad? Buenos días, don Pepe, don Pepe. Buenos días, don Pepe Víctor Mora. Buenos días, Brian Fernández. Buenos días, Brian. Abrazo desde el País Vasco. Hola, Rodríguez. Buenos días desde Ocala, Florida. Un saludo a Cuba, díselo, Dios lo bendiga. Desde Cuba, ¿de qué lado de Cuba, Rafael? Monchi, las 2 de la tarde. ¿Qué hora es en Honduras? Secreto militar. Ayer me pasé la directa de Eliezer preguntándole. ¿Tú sabes qué? Ayer tenía en la Clari, en la transmisión de ayer tenía más de 80 Clarias. Más de 80 Clarias. ¿Por qué? Porque ya el mensaje está caminando. Ya están publicando por ahí artículos sobre la idea. Tenía más de 80 Clarias metidas en la transmisión de ayer. Porque yo lo sé por los likes y por los comentarios con doble intención. Óigame, papá, ayer más pasé la directa de IDC preguntándole por su propuesta de unidad y no respondió. No, no puede responder porque. Buenos días, maestro, desde Kansas City, Missouri. Mira, mira. Yo les voy a enseñar algo aquí temprano en la mañana. Voy a transmitir media hora que es. Voy a salir a trabajar. Vamos a citar el caso de Eliezer, que me lo citó alguien por ahí. ¿Cuál era la formación de Eliezer? Un muchacho revolucionario que está molesto con Alarcón porque él, desde su posición comunista, no tiene un centavo para ir a ver a la tumba de su ídolo, el Che Guevara. Ahí empezó Eliezer Ávila. Ahí se dio a conocer. Entonces, ¿tú crees que un hombre que esconda detrás, perdón, de esa justificación las intenciones de su alma podría tener en ese momento una formación de un hombre honesto? Martí decía, un hombre que esconde la verdad detrás de una mentira por temor a ser censurado no es un hombre honrado. Saludo, Montecristo, el conde de Montecristo. No es un hombre honrado. Entonces, un hombre que no sea honrado, que empezó primero con el todos más ese, y que cuando vio que eso no le daba negocio, lo dejó, se cansó de luchar. Ve sacando, ve analizando. Él se cansa de luchar porque luchaba mucho y ganaba poco. Se dio cuenta que sentado detrás de un escritorio con un micrófono y una cámara, ganaba más y trabajaba menos. ¿Entiendes? No soy como yo que voy a empezar a manejar para llevar una carga de caña que tengo ahí y después venir cargado de plátano para acá. Entonces, no, Martínez Campos no supo nada de eso. No, Martínez Campos no supo nada de eso porque Martínez Campos llegó acompañado con 13 hombres del Estado Mayor. Él no supo nada de eso. El rumor se corría y a él le hacen llegar la información. Y rápidamente le escribí a Flor, le dice, he sabido de cierto asunto que hay cierta conjura por ahí de querer secuestrar
al general Martínez Campos y a su Estado Mayor para ponerle fin a la guerra. Dentro de mi jurisdicción. Sepa y déjeme decirle que el que se atreva a semejante despropósito tendría que pasar por encima de mi cadáver. Claro que sí. Deja a Martínez Campos y enseña la cara. Ay, María, ya aparecieron las mamis revolucionarias. Un besito para todas esas mamis que hoy no desayunaron, que están con el estómago transido, que no tienen una churita de café ni para ellos ni para sus hijos. Que ellos, mientras están ahí, sus mujeres, están mirando a otros hombres, porque semejantes esperpentos de la vida como estos no tienen para darle nada. Hombres castrados de pensamiento, hombres pusilánimes de espíritu, que por una peseta, como decía Elpidio Valdés, o al rayadillo, venden su alma a España. Por favor. Balazo, TV comunista. Ya empezó el. Ya llegó el TV comunista. Pobre gente, que no. Pobre gente que no tiene, no se puede ganar una peseta. Pobre gente que no se puede ganar una peseta y entonces tiene que coger y chivatear por una peseta. Luchando contra los hombres honrados que tienen más vergüenza que ellos. Como el Lazarillo de Tormes que porque no tenía valor para ganarse la vida, dejaba que el amo se acostara con su mujer para tener asegurado el pedacito de pan de centeno. Lea el Lazarillo de Tormes para que coja dignidad. Así mismo, hermano, Sixto Portales. No, yo no estoy perdiendo el tiempo. Yo no pierdo el tiempo. Yo aproveché para saludarlos a ustedes e interactuar. No voy a dar arengas políticas. ¿Para qué si ya todas las arengas están dadas? Mi misión es que la gente aparezca en masa para que capten el mensaje. Para que sepan dónde está la solución al problema de Cuba. Más nada. Me preguntaron ayer si sabía de la capitana Adela Ascuy. Me preguntaban. Claro que sí. Ella fue considerada la Juana de Arco del Ejército Libertador. Ella se incorporó a la lucha en la zona de Pinar del Río con un grupo de mujeres y los cubanos no la querían aceptar. Entonces, ella es la creadora en Cuba de los hospitales de sangre. Y tuvo un valor y un arrojo y una temeridad tan grande que se le llegó a conocer como la Juana Arcos de Cuba por su inclaudicable posición en la lucha y su valor para defender a los heridos que le llegaban en su jurisdicción. Entonces, tiempo después, cuando terminó la guerra, ella era enfermera sanitaria. Tiempo después, cuando terminó la guerra, en La Habana se dedicó a enseñar y a trabajar en la formación del naciente sistema de salud pública de la República, que estaba deshecho. Y de ahí murió, creo que en 1914 o 1924, algo así. También había una mujer muy guapa en la zona de Pinar del Río, se llamaba Isabel Rubio, la capitana. Adela, ella se llamaba Adela Rosa Ascuy, y también Isabel Rubio, que era el grado más grande que podían aspirar en el Ejército Libertador. Hasta capitana, no se le podía dar un grado más grande. ¿Por qué? Porque como el Ejército Libertador les impedía entrar en operaciones militares, por eso mismo. Javier Santana, así era. Entonces el mensaje está llegando. Busquen en Facebook un artículo donde aparezco yo con la capucha. Y alguien escribe un artículo y dice, este hombre ha aparecido con una nueva idea. Él habla de crear un Taiwán cubano. Saludos encapuchados, den like señores, saludos a todos los patriotas. Este canal es instructivo, lo demás es brete.
51 personas conectadas, voy a estar media hora, 40 minutos y me voy. Porque tengo que ganarme los realitos, clarias, tengo que claritas, tengo que ganarme los realitos para no verme en la necesidad que se ven ustedes de chivatear por una peseta miserable. Bueno, yo no lo haría por nada. Máximo, gracias por su cooperación y por vuestra contribución. Se le agradece. ¿Cómo está el panorama entonces? Ja, 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 Monchi. Ya se cayó, maestro, buenos días, Marta Velázquez. Ya se cayó el comunismo después de la protesta de Tampa. Ya. Ven que eso no resuelve nada. Que hay que luchar con otra estrategia para lograr algo. Alguien me dijo, primeramente dijiste que el rapero había sido marihuanero. Ramón Duboy, saludos maestro, saludos para ti Ramoncito. Y que después dijiste que lo que estaba haciendo estaba bien hecho. Bueno, primero que todo, el dinero es del rapero. Y él hace con lo suyo lo que le da la gana. Los únicos que no quieren que tú hagas con lo tuyo lo que tú desees son los comunistas. Ahora, el comunismo permite eso con dos intenciones. Tres. La primera es tener entretenida a la gente detrás de eso. Todo el mundo detrás de ese problema. El cebo que te dije, la pirañita. Después, para humillar el honor del cubano al rebajarlo a un mendigo, siendo un príncipe. Para mancillar su dignidad y su autoestima. Para que él se crea que él es un limosnero, que no tiene nada, que no puede lograr nada, que no puede hacer nada. Y la tercera, para que el rapero esté loco, que no sabe el valor que tiene el dinero y que le cree que toda la vida va a estar así. Mañana se accidente, no puede trabajar y se va a morir de hambre. Para que el rapero lleve todo el dinero que tenga para que la gente lo gaste en Cuba y ellos se los cojan. Saludos a todos en el chat, especial al canal Tocororo Mambí. Saludos por este, mi querido o querida compatriota, no vi bien. Un abrazo desde España. Harold Lloyd. Un saludo y un abrazo para ti también, mi hermano. Desde California, Rolando Agüero. Un saludo para su familia maravillosa, querido mío. Aquí están, 67 personas conectadas. La idea es que la gente entienda que hay una nueva propuesta. Hay una nueva propuesta. Cuando Felipe se encuentra con Natanael y se encuentra al Mesías, dice, déjame ver, cuando habló con él, dijo, este mismo es el hombre. ¿Por qué? Porque él llevaba años viendo cosas distintas. Hasta que apareció alguien y apenas que habló con él, dijo, por aquí me voy, que esto es lo que hay, que este es el hombre. Que en este caso no sería yo, sería mi idea. Porque yo no quiero que me sigan a mí. Yo quiero que analicen mi propuesta para buscar una vía distinta, para intentar hacer algo distinto. Necesitamos algo que sea nuestro, para que nadie nos diga qué hacer ni cuándo hacer. 73 personas conectadas. Muchas gracias por estar ahí. Tras los sueños de este loco que son vuestros mismos sueños. Guarda tu espada, Pedro, porque el que espada mata, espada de morir. Con la espérate un momento que aquí hay dos confusiones grandes con este tema. Pregúntale a la capucha, que la capucha es la que sabe. Hay un comunista aquí que me está diciendo cada rato, ¿cómo tú reconcilias el llamado a las armas con que Cristo dijo que el que espada mata, espada de ser muerto? No creo que sea esta persona. Pero bueno, me voy a acordar. Mira, te voy a explicar lo que pasó. Mira. La esclavitud es un principio satánico. Dios hizo al hombre libre y ningún hombre tiene derecho a robarle la libertad. La única manera que el cielo acepta que tú le quites la vida a alguien es cuando está amenazada tu dignidad humana.
¿Entiende? Vamos a suponer que ahora un abusador esté violando a un niño y el niño coge un cuchillo y lo mata. ¿Tú crees que Dios se lo ve como un pecado? ¿Tú crees que un hombre golpea a una mujer y ella coge un cuchillo y lo mata? ¿Tú crees que Dios se lo ve como un pecado? ¿Tú crees que una nación está desguazando a otra y una nación arma un ejército para atacar y defender a sus infelices de los abusadores? ¿Tú crees que Dios los ve como pecado? ¿Tú crees que un gobierno que le robe la libertad a un pueblo, que imponga una ideología satánica en una nación y que con su abuso decida el destino de un pueblo, tú crees que es pecado que ese mismo pueblo se levante en armas para luchar contra la tiranía? Para nada. El pueblo de Israel guerrió durante 5.000 años. Y sin embargo, David estuvo en infinidad de guerras, luchando contra los enemigos de la libertad de su pueblo, contra los hombres que querían arrasar con la existencia del pueblo de Israel. Y nunca fue pecado. Y sin embargo, cuando sin justificación ninguna mandó a matar a Urías, ahí le vino la condena y el castigo divino. No vengas a confundir que aquí está la capucha. No vengas a confundir. Otro dijo por ahí: no puedo creer en el Dios del Antiguo Testamento, porque es un Dios bárbaro, es un Dios asesino, porque él ordenaba exterminar naciones, matar niños y destruirlo todo. Un Dios así no puede ser bueno. Al contrario, para nada. En esa aparente crueldad se escondía y se esconde el amor maravilloso del Creador. Te voy a explicar cómo es. Los pueblos cananeos, cuando Dios le da la promesa a Abraham de que le va a dar la tierra, le dice: se la voy a dar a tu descendencia. Y Abraham de viejo vino y le dijo: Señor, dame la tierra que me prometiste. Abraham murió con 130, 195 años, perdón. Y Dios le dijo: no, porque todavía la maldad del amorreo que la habita no ha llegado a su colmo. Muere Abraham con 195 años. Y su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el que nació del vientre de una mujer estéril, Sara, envejece y 130 años después, al morir, llama a Dios y le dice: ¿dónde está la promesa que le hiciste a nuestros padres que me darías a mí? Mira, ya voy a morir y no llega nada. Y Dios le dice: no, porque todavía la maldad del amorreo que habita la tierra no ha llegado a su colmo. Muere Isaac con 135 años. Viene Israel, a Jacob, que sería Israel, van a Egipto. Él va a morir, pide la tierra y Dios le dice que todavía la maldad no ha llegado. Y entre el tiempo en que Dios le hace la promesa a Abraham y la esclavitud de Egipto hasta la liberación y el éxodo, han pasado 420 años, 430 años. Y Dios llama a Moisés, libera al pueblo y dice: ve y conquista la tierra, porque la maldad del amorreo llegó a su colmo y los destruiré delante de ti por la espada de Israel. ¿Por qué? Porque estos pueblos tenían como costumbre adorar al paganismo, a dioses paganos. Entonces ellos cogían y tenían un culto a sus dioses. Eran fenicios, eran el último reducto del imperio hitita y tenían a los Baales y a los Aseras y a los Astaré como dioses. Entonces, Baal Zebú, dios de Cron, era un toro con unos tarros de bronce que tenía un caldero así, hueco por dentro. Y entonces ellos, cuando llegaban los días de luna nueva y el día de la cosecha, cogían a las criaturas que habían nacido y hacían un sacrificio humano a Baal. Cogían un niñito, lo amarraban en los brazos, le echaban fuego por debajo y mientras el niño se cocinaba vivo, sus sacerdotes se cortaban con lanceta, se tomaban y bebían la sangre y comenzaban sus orgías de homosexualismo y lesbianismo para que su dios enviara la lluvia, porque Baal era el dios de la lluvia. Por eso es que Elías lo castiga con la sequía y le dice al pueblo:
Baal es el dios de la lluvia. Ah, bueno, pues ahora no va a llover aquí. Y durante 3 años y medio no llovió. Entonces, esa era una de las tantas costumbres de ellos. Fíjate que cuando Dios manda al profeta Jonás a Nínive, manda un mensaje: dentro de 40 días Nínive será destruida si no se arrepiente. Porque la maldad del corazón, porque Dios le da un periodo de gracia a la maldad en el alma humana. A medida que te vas metiendo en el mal, te vas alejando del llamado de Dios al arrepentimiento. Y Dios le otorgó a esos pueblos infinidad de siglos de misericordia. Pero como Dios sabía ya que no se iban a arrepentir, entonces ordena el exterminio de ellos. ¿Para qué? Para que no sigan acumulando pecado, porque entre más pecado acumularan, más tendrían que pagar el día del castigo final. Entonces, por un acto de misericordia, Dios los destruye, porque ya la madre no tenía sentimiento. La madre ponía al hijo para que se muriera allí cocinado. El padre violaba a la hija. Cualquier niñito era violado frente a la indiferencia de toda la nación y no pasaba nada. Por eso es que cuando Lot llega a Sodoma, dice que la nación completa, desde el más grande hasta el más pequeño, se juntaron en la puerta para tener conocimiento de la carne con ellos. Querían violar a Los Ángeles, porque era una ciudad de homosexuales y de pervertidos. Y allí no había esperanza. Allí el hijo veía como el padre se acostaba con un hombre y no pasaba nada. Ahí veían como la hija hacía y ya no sentían, ya la condición humana del alma, el pecado y Satanás se la habían matado. Por eso Dios ordenaba el exterminio, por amor a ellos mismos, porque ya no tenían salvación. ¿Entienden cómo funciona? Porque Cristo dijo: teman a que puede matar el alma. Ya Satanás les había matado el alma, ya eran seres que no sentían dolor. Por eso Dios envió un redentor a la tierra, porque el hombre pecó y no perdió la capacidad de amar. Por eso, porque no había perdido la capacidad de amar, Dios envió un redentor para restaurarlo a su condición original. Por eso Dios no le ofreció a Lucifer y a los demonios un redentor. Por dos razones. Primero, no necesitaban un redentor, porque ellos conocían la gloria del Creador. Ellos estaban en el reino de los cielos y sabían del amor de Dios. Y segundo, ¿para qué si ya no valía la pena? Ya Satanás había perdido la capacidad de amar. El pecado se incubó tanto en su alma que no hubo lugar más para el amor. ¿Entienden cómo funciona? No es que fuera un Dios asesino. Aún la muerte de parte de Dios es un acto de misericordia. Imagina un padre viendo a un hijo sufriendo, con dolores terribles, por el mismo amor que le tiene al hijo, porque él ya sabe, el médico le dijo: mira, cada día las secuelas de esa enfermedad van a ser peor. ¿Qué hacemos? ¿Lo vas a tener toda la vida sufriendo ahí? Por mucho que lo dé al padre, tiene que decidir por la eutanasia del hijo. Por eso fue que Dios ordenó aniquilar a aquellos pueblos. ¿Y por qué le ofreció el perdón a los ninivitas? ¿Y por qué cuando los gabaonitas fueron y se acercaron al pueblo de Israel con engaño y salieron con ropa y odres viejos e hicieron un pacto con Israel, aún engañando a Israel, Dios los perdonó? ¿Por qué Dios perdonó a Rahab la ramera? Porque se arrepintió. ¿Por qué Dios perdonó al general leproso que fue a ver al profeta Eliseo, a Naamán el sirio? Porque si hay arrepentimiento, hay perdón. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces son muchos temas que yo iré tocando a lo largo del camino. Espero que mi respuesta haya satisfecho la curiosidad del que me escribió eso. 90 personas, gracias por estar ahí. Así es como funciona. Gracias a los que me acompañaron en la corta directa de anoche. Buenos días, América. Desde Bélgica, un abrazo, profesor. Sí,
Exacto. Porque era un hombre que tenía era un hombre de una bondad muy grande. Era un hombre que pecaba por ese impulso de tener una vida que andaba rumbo a la santificación, pero no había encontrado la santidad todavía. No un santo de una iglesia con una aureola, sino el proceso de purificar el alma a través de la acción del Espíritu Santo. Claro que sí, 92 personas conectadas. Gracias por estar ahí. Los quiero a todos. Me estoy yendo casi a trabajar. Gracias, maestro, por toda su valiosa información. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Que para el hombre estar vivo es biológicamente respirar y que te lata el corazón. Pero para la ciencia médica no. Te lata el corazón y respira y tienes muerte cerebral. Entonces para Dios es igual. Podrás tener un cuerpo que funciona, pero si tu espíritu está muerto, pues para Dios está muerto. Porque para Dios la vida es espiritual. Por eso lo dijo Cristo, como te dije. Teme al que puede matarte el alma. El cuerpo no. Porque el cuerpo no decide tu salvación. Es tu espíritu, tu pensamiento. Tú puedes estar inválido y tener la mente con Dios. ¿Entiendes cómo funciona? Y te voy a explicar cómo funciona, mira. Ese mismo, porque mira dónde la gente se pierde, que no saben entender a Dios. Pero yo lo entiendo a lo largo del proceso divino de la misericordia, a lo largo de la historia y la Biblia. Mira, Naamán el sirio era general en jefe del ejército del rey Ben-Hadad, rey de Siria. Entonces, en esos días, la tierra norte de Israel estaba atacada por pandillas sirias y cogieron una niñita, que es la niñita cautiva. Y era sierva en la corte del general pagano de Siria. Entonces, ella veía como su mujer ama sufría porque la enfermedad podría la piel del general. Y aquello, aparte de causarle una molestia en el público, porque era un personaje miembro del gobierno real, los hacía sufrir, le impedía de todo estar con aquel pus terrible, con aquella piel que se podría. Gracias, Angelito, por tu contribución. Ella le dijo: si mi señor fuera a ver el profeta de mi tierra, se curaría. Era una niña, una fe enorme. Sabía el poder de su Dios y de los siervos de tu tierra. Y él partió para allá. Pero el otro, que no conocía, como el reino de Israel era vasallo, le dio una carta y dijo: cuando mi siervo lleve, cúralo. Porque él creía que era la magia de los magos de él. Entonces, cuando él llega allí, le entrega la carta al rey Israel, el rey se echa a llorar. Dice: soy yo Dios para dar vida y muerte. Esto es una trampa para romper el tratado de paz y venir a la guerra y aniquilar. Y empieza a llorar el reino y se entera el profeta Eliseo. Dile que venga a ver. Y el hombre vino con la soberbia de los poderosos de la tierra, con carros y hombres de guerra, y él quería que lo recibieran. Era el general en jefe del ejército que tenía dominado Israel. Y cuando llegó le dijo: vete, dile que vaya al río Jordán y se lave 7 veces, porque los hombres grandes son sencillos. Porque el corazón de Eliseo no sentía nada con esa pompa y esa vanagloria. Había que traer un ujier y decir: tao, tao, llegó fulano, y tocar la banda de música y llamar a la tropa para presentar las armas y leer un protocolo y un acto político. Pues ese es el hombre, tirar la alfombra. Pero los hombres de Dios, los hombres sencillos, no son así. Entonces él le dijo: váyase allá al río y échese un baño 7 veces y ya se va a curar. Y entonces, como Cristo le dijo: ve, haz esto y te curará. Y lleva tu ofrenda al templo. Y no le digas a nadie quién te curó. Porque los hombres grandes no buscan gloria. ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero que me digan? Y no soy grande, no soy chico. ¿Para qué yo quiero? Ay, maestro, como usted sabe. A mí eso no me hace a mí nada. Yo vine aquí a llamar al pueblo de Cuba a su propósito final. Esa es mi misión. Como mismo apareció la capucha, se va a perder. Nadie sabrá nunca quién fue la capucha.
Imagínate que los libros que voy a imprimir para dejarlo están con un seudónimo que uso yo. Juan de Calatrava, Marqués de Calatrava. Ese es mi seudónimo, no tengo más nada aquí. Mi seudónimo. Juan de Calatrava, Marqués de Calatrava. Ya. Entonces, el hombre se siente mal porque dice, yo pensé que él me iba a recibir, que me iba a hacer una ceremonia, e iba a invocar a su Dios, iba a aparecer una nube en el cielo, un poco de rayo, todo el mundo se iba a asustar y entonces me iba a poner la mano y me iba a curar. Y dijo, ah, esto es mentira, esto no sirve. Y se iba, y cuando se iba, su siervo viene, Giesi, y le dice, Señor, si él te habría pedido una cosa difícil, no la habrías hecho. Entonces te pidió una cosa sencilla, vaya, hazlo. Y cuando ve el Jordán, es un río de aguas arcillosas. Y dice, pero Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejor que este pestilente y sucio Jordán. ¿Por qué? Porque en el río Jordán hay mucho azufre en sus aguas. Y tiene el olor al azufre, con la descomposición de todo lo que muere. Entonces, me voy a bañar yo aquí siendo quien soy. El orgullo y la prepotencia humana. Mientras tuvo ese orgullo y esa prepotencia, el Espíritu de Dios no operó el maravilloso milagro de la sanación. Él tenía que arrepentirse. Dice la Biblia, y el que se arrepienta de Dios alcanzará misericordia. Cuando él dominó la soberbia y el Espíritu Santo lo sometió por el amor, entonces pudo operar el milagro de la sanación. Y humildemente fue y se bañó. Una vez, nada, y así hasta siete, dice que su piel salió como la de un bebé. Entonces fue allá y se intentó tirar frente al profeta, y el profeta lo levantó y le dijo, te juro, Señor, que a partir de hoy en mi vida no habrá otro Dios que tu Dios. Porque es un Dios maravilloso que hace su misericordia en extremo. Yo no merecía esto, pero mira. Y solamente le pido a tu Dios que cuando yo esté en el templo de mi Señor y vayamos a adorar a los dioses de mi tierra, que Jehová me perdone ese pecado, porque mi cuerpo estará allí de rodillas, pero mi alma estará allá con mi Señor en el cielo. Entonces, ahí está la prueba de lo que Cristo dijo. Tú le temes a que te puede matar el alma. Su cuerpo estaba allí, pero su espíritu estaba con Dios en el cielo. A Dios lo que le interesa es el centro de las emociones del hombre. A donde está vuestro tesoro, vuestra alma, dijo Cristo, allí estará vuestro corazón. La Biblia hay que entenderla a la luz de la misericordia divina. Dios no es un ser obtuso, cerrado en el ángulo que no le cabe nada. Dios en su amor infinito siempre tiene un espacio para la misericordia. Porque es así, en el templo de Israel no había lugar para los paganos, pero había dejado una puerta, se llamaba el patio de los gentiles, para darle un espacio allí a los que venían buscando la verdad de otras tierras. Y los judíos los miraban reticentes, pero Dios sabía y les había dejado un lugar. Porque Dios sabe, a Dios nadie lo puede meter en una caja. Cristo dijo, y muchos leprosos había en Israel en el día de Namán, pero solamente fue curado el pagano, el sirio. Y muchas viudas había en Israel que se morían de hambre. Pero a Sarepta de Sidón fue mandado Elías para preservar su vida. Muchas mujeres opulentas había y suntuosas. Dios pudo hacer que Cristo naciera en el palacio del emperador romano. Sin embargo, eligió una humilde virgencita de una aldea. Y en aquel humilde lugar y hogar de un carpintero, fue el lugar que el Dios del universo eligió para que su hijo naciera en este mundo. Y le dio como cama un pesebre. Y le dio como compañía la inocencia de los animales. Fueron tres magos del oriente que vinieron a traer aquellos regalos. Que por cierto, hay gente que dice que fue Satanás que los mandó para matar a Cristo, para guiar a Herodes. Pero la historia no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque cuando Cristo nació en Belén, los magos llegaron casi 2 años después. Por eso Herodes ordena matar a todos los niños menores de 2 años. Porque era un viaje que era casi de la India y Persia y tardaba casi 1 año y pico, 2 años en camello. Por una profecía ellos vieron la estrella del oriente que decía
y se levantará estrella en Israel y cetro se levantará en Jacob, y herirá a los hijos de Seth y destruirá a los hijos de Og. La famosa profecía aquella. 2 años ya habían pasado desde el milagro de Belén hasta que ordena Herodes matar a los niños. Todas las cosas tienen una explicación. Los quiero mucho, ya me voy. Rufo, las influencias, esos otros son de hacer el que volar. Aleluya. Jerry P. Por eso es que yo creo en Dios, porque para mí Dios es una realidad. Dios es una realidad para mí, porque yo conozco física y conozco química y conozco bioquímica. Y conozco todas las ciencias habidas y por haber. Y que entre más yo aprendo, más entiendo a Dios. Hermano, estamos aquí en Suiza, la tierra de Guillermo Tell, los suizos. Allá donde en el siglo XII Guillermo Tell peleaba contra el miserable de Gessler, aquel basura que le quemaba las aldeas a los campesinos suizos. Gracias por estar ahí. Solo teme a quien puede matar el alma, claro. La misericordia es el cimiento del gobierno de Dios. La gente mira, muchas personas creen que Cristo no muere en una cruz y de ahí no hay quien lo saque. El día que Cristo murió, vamos a decir en la cruz, demostró que el universo infinito de la majestad del cielo, a través de su muerte, él la enlazaba con la humanidad perdida, así, con los dos brazos. Y ahí mismo demostró que Dios era misericordia y también justicia. Porque la ley exigía la muerte. Y él llevó la culpa del pecado del hombre. Él pagó la culpa. La ley quedaba intacta porque no se podía quitar. Y a través de su muerte, Dios extendió su manto de misericordia. Esa es la grandeza del Calvario. Y mira, la grandeza del Calvario no estuvo en Cristo que moría. Ahí no hay ninguna grandeza. La grandeza, lo he analizado yo a lo largo de mi vida. Eso no lo enseña ninguna escuela de teología ni ningún pastor. Pero yo lo entendí. Lo grande del Calvario no fue el sacrificio, sino por lo que se hacía el sacrificio. Lo grande del Calvario no estuvo en la majestad del cielo que estaba muriendo, sino por lo que él moría. Estaba muriendo por un asesino y por un ladrón. Tú te imaginas que tú llegas a un basurero y te encuentras un saco de excremento de los arzados de un hospital, de torunda, de cosas podridas, y tú le digas al dueño del basurero: te doy todo el dinero del mundo por ese saco de ahí. Y el hombre te diga: usted está loco, señor, pues si es un saco de basura. Sí, pero yo te lo doy todo por eso. Eso fue lo que hizo Dios en el Calvario. Dar todo lo que tenía, que era su hijo amado, la majestad del universo. Aquel a quienes los ángeles se deleitaban en adorar o en rendirle homenaje, para que no se me sientan mal mis testigos, por aquella raza impenitente y rebelde que comparado es ese saco de basura, que en ellos no había nada bueno, que el apóstol Pablo dice: palabra fiel y verdadera de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El mismo hombre que dijo: ejemplo os he dado, y como tal he hecho yo, hagan ustedes. Así que te puedes imaginar. Saludos desde Boca de Camarío, con saludos. ¿Qué pasó? Y los dejo, ya me tengo que ir a trabajar, señores. Ya hice el verso, ahora voy a buscar el pan. Vamos a ver si nos podemos conectar a las 2 de la tarde para interactuar con ustedes. ¡Manolo! ¿Hiciste café? Yo ni café he tomado. Los quiero mucho. Se me cuidan por ahí. Lean, para que nadie los engañe. Gracias, bendiciones. Gracias a ti, mi hermano. Lean para que nadie los engañe. Todo tiene un porqué. La esencia de todo lo que hay en el universo no está ni en el Edén, ni en la cruz del Calvario, ni en la creación, ni en la majestad de Dios. Está en un capítulo de un libro
que le escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Primero a los Corintios capítulo 3, cuando él habla de la preeminencia del amor. Dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces él está hablando ahí de lo que es Dios. Ahora, todo lo contrario a eso que él describe ahí es el pecado y la muerte y la destrucción. Él dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Si tuviese conocimiento, y si tuviese poder, y si dese mi cuerpo para ser quemado y vendiese mis bienes para dar de comer a los pobres, aún haciendo todo eso, yo no soy nada. Y ahora viene a decirte por qué. Ah, porque el amor es sufrido. Y aunque yo dé las cosas, si no sufro, no tienen sentido. El amor es benigno. Yo puedo dar lo que tengo porque me da pena, pero eso no es ser benigno. Y yo no es jactancioso. Cristo hacía un milagro y decía, mira, no le digas a nadie que fui yo. Sin embargo, el fariseo cogía la bolsa y la tiraba para que la gente lo viera. Porque el pecado necesita que lo reconozcan y lo alaben. Por eso la tiranía humilla, maltrata, ofende, te hiere, te despoja de lo tuyo, porque se goza de la injusticia. Y la tiranía del comunismo, de la iglesia o de cualquier forma de gobierno es un principio satánico. Pero el amor se goza de la verdad. ¿Te das cuenta por qué el comunismo es un principio satánico? Porque ellos se gozan en hacer el mal. Los quiero mucho. Se me cuida mucho después. Yo no voy a decir quién soy. En realidad yo a ustedes no les he dicho ni quién soy. Yo soy un pobre hombre que tiene unos camioncitos ahí y que hace café con leña. Pues yo no les voy a decir quién soy, para qué. Yo no. Los quiero mucho. Se me cuidan por ahí. Gracias. Un abrazo en Cristo. Un abrazo con la bandera cubana. Un beso para las lindas mujeres de Cuba, como si se lo da un hermano, un padre, un amigo. Y a esos campeones hombres que tienen pene y testículos, un abrazo de oso de este loco. Díganle a la gente por ahí que estamos aquí, que tenemos una propuesta nueva, que es hora ya de que el pueblo de Cuba vuelva a casa, y que tenemos que juntarnos, y que tenemos que buscar una vía donde no nos donde podamos y nadie nos impida usar el único medio para liberar a nuestro pueblo. Llénense de amor por su pueblo. Aprendan a amar lo suyo, lo que le pertenece. Y si lo logran, seremos invencibles. Los quiero mucho. Yo me voy a buscarme unos pesitos que me hacen falta para vivir. Los quiero mucho. Gracias por la contribución de todos y por el tiempo.